Última noticia de Estados Unidos de América. La inflación obliga a los hogares americanos a gastar mensualmente 709 más que hace dos años. Amigos, a pesar de que los precios se han ido moderando en el último año, los consumidores siguen teniendo problemas financieros para cubrir sus necesidades básicas. La inflación acumulada ha afectado considerablemente los bolsillos de los estadounidenses. Mark Sandy, economista jefe de Moody's, reveló en un análisis que hace solo dos años los ciudadanos desembolsaban $709 mensuales menos en sus gastos destinados a bienes y servicios básicos para vivir. Un experto economista explica que, a pesar de que la inflación se ha ido moderando en el último año, alcanzó un máximo de 9,1% en julio de 2022, los estadounidenses siguen teniendo problemas financieros para cubrir sus gastos básicos debido a la alta inflación que se ha ido acumulando. Sin duda, la alta inflación de los últimos dos años o más ha causado mucho daño económico. Debido a la alta inflación, el hogar típico gastó $202 más en julio que hace un año para comprar los mismos bienes y servicios. Y gastaron $709 más que hace dos años. Por otro lado, los precios de la vivienda, los que más influyen en el aumento. Sandy comentó en exclusiva que el aumento del gasto se debe en gran parte a los precios de la vivienda que han aumentado de forma considerable. Los costos de otros servicios como alimentación, vehículos con sus seguros y otros servicios de recreación también se han incrementado significativamente. Mientras este aumento se ha ido generando constantemente en los últimos dos años, las ganancias reales de los consumidores, que deberían ajustarse a esa subida, están paralizadas y actualmente se encuentran en los mismos niveles que el último trimestre de 2019. Según Sandy, las ganancias reales permanecen por debajo de lo que habrían sido si no fuera por la pandemia y la guerra rusa. Es triste ver cómo la mayoría de los estadounidenses viven de cheque en cheque. Amigos, esto tiene que mejorar. El análisis de Sandy constata que, en la actualidad, el porcentaje de consumidores que viven al día, paycheck to paycheck, no ha dejado de aumentar en los últimos años. En diciembre de 2022, unos 166 millones de estadounidenses afirmaron que su salario mensual no era suficiente para cubrir sus gastos. La cifra equivale al 64% de la población nacional y supuso un aumento del 3% interanual comparado con el 61% manifestado en diciembre de 2021. A pesar de los datos económicos, las predicciones de Sandy referente al ámbito económico son alentadoras. Según el economista, la inflación se moderará aún más hasta llegar al objetivo de la Reserva Federal el año que viene. Cuanto más profundizo en las estadísticas de inflación de la semana pasada, más seguro estoy de que la inflación volverá al objetivo de inflación de la Reserva Federal el año que viene por estas fechas. Y esto sin más subidas de los tipos de interés, una recesión o incluso un gran aumento del desempleo. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Será que necesitamos al titán de presidente? Dios los bendiga a todos y a Estados Unidos de América.